escuchando a este artista oriundo de Ushuaia, Sebastián Díaz Ramos Winter. Está sonando de fondo para conocerlo un poco más en profundidad sobre su carrera, por supuesto, pero además nos reúne para toda la vida su último single. El último lanzamiento de este artista, que lo podés escuchar en todas las plataformas digitales. Así que bueno, espero estés ahí del otro lado. Seba, bienvenido. Cintia Searlo te saluda. Buenas tardes, ¿me escuchás bien? Ahí te escucho bien, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien, con calor acá. Con calor, bien, bueno, sí. Bueno, mejor que en winter o qué, preferís. No, yo prefiero invierno siempre. Claro. Y sí, está en el ADN. Sí, claro, está en el ADN. Sí, totalmente. Bueno, la verdad que un gustazo conocerte, y estaba leyendo un poco que te fuiste a grabar una ciudad como Luján, en Cuyo. Y yo recuerdo, estuvimos el año pasado un columnista, un periodista cultural muy zarpado, que se llama Gonza Arroyo, que es el manager de los Gauchito Club y demás, y él nos traía bandas de Cuyo y nos contó sobre las cosas que pasan, que son de esa ciudad a la que vos fuiste a grabar en Mendoza. Así que bueno, ahí ya con Espejo de Agua, con ese estudio, bueno, quería comenzar un poco por ahí, que me hables sobre esta experiencia, ¿no?, de ir a una ciudad desconocida a hacer música. Sí, fue re loco. Sí, partiendo de base que Mendoza tiene una data, viste, un nivel premier, viste, como muy copado. Así que ya es como que fui. Es como que, viste, hace un tiempo pareciera que todo pasaba por Buenos Aires, pero viste que cambió todo ya. O sea, ahora hay estudios resarpados por todo el país. Exacto. Mendoza se puso como un punto, viste, de. Viste que están saliendo un montón de músicos, siempre bueno, lo que pasa es que bueno, ahora se pone más foco ahí, pero cuando fui quedé sorprendido por la calidad, sí, re loco. Yo caí ahí, te cuento, porque el productor de esta canción Para Toda la Vida, y una canción que saqué a principio de año que se llama Te Vas, es Carly Aristide, que es guitarrista, toca con Lisandro Aristimuño. Ahí va. Entonces, él había... Con él habíamos hecho una canción del año 2021, se llama Como el Sol, pero él vivía en Capital, por esas cosas de la vida se va a ir a Mendoza, y me dice, cuando estamos por hacer estos temas, che, ¿por qué en vez de que yo no vaya para Buenos Aires, vos no te venís para acá? Que está buena también como la experiencia, qué sé yo, y nada, le metimos, y fue re loco, sí, porque... Primero que llegué, creo que fue en 2 días de grabación, estuve 3 días en la ciudad, o sea... Ni estuve, o sea, me metí a las 8 de la mañana ahí y hasta las 8 de la noche le metíamos pata porque... Pero con manso paisaje de fondo. Sí, eso. Encima fuimos tipo en junio, sí, junio, hacía una fresca y ya estaban las montañas nevadas, qué sé yo. Y para esta canción que yo estaba grabando, estas dos canciones, como que yo sentía que había que hacerlo en un lugar donde el paisaje también me dé como otro tipo de energía, ¿viste? Como que no tenía ganas de meterme, no sé, en un departamento, en Colegiales, en Capital, o sea. Claro. Como que sentía que estaba más cerca de lo que yo, cómo había compuesto esas canciones, y bueno, a mí siempre, yo veo una montaña con nieve y ya me lleva a mis pagos, así que como que me sentí medio en casa, con la diferencia que en Ushuaia están las casas preparadas para el frío y en Mendoza no. No, me cagué de frío mal. Sí, yo la verdad sí. Que también me era muy, muy heavy el frío, muy heavy. La vez que fui una sola vez y qué frío, mi amor. Sí, y nunca me había pasado de... El momento de grabar las guitarras, eran todas guitarras acústicas, entonces viste, hay que microfonearlas por afuera. Se desafinaba todo el tiempo. Bueno, eso uno, y después que no podíamos tener el aire acondicionado con calor porque hacía ruido. Entonces, ahí me acuerdo, yo estaba en un ponchito, que yo nunca había usado poncho. Yo veía a todos con poncho, ¿viste? Cuando llegué. Y después dije, claro, está buenísimo, porque el poncho te mantiene como el pecho con calor, claro. Y el brazo lo podés manejar. Claro, así que claro. Sí,
Estuvo muy divertido y conocí unos músicos, grabamos con músicos sesionistas de allá. Qué bueno. También de la Sinfónica de Mendoza, como recopado el nivel, y el ingeniero de sonido también, y el dueño del estudio, el que hizo el máster, todo. No, la verdad que una experiencia recopada, que me daba un poco de cosa, como decís, que era un lugar nuevo, y encima para hacer algo artístico, viste, que encima como que ya estás medio tenso de por sí, por lo que la exigencia, porque aparte yo iba en 2 días, o sea, si salía mal, nada, cagaba fuego, o sea. No, claro, no tenías otra. Bueno, pero margen. Sin embargo, yo creo que lo que funcionó fue el salir de esos miedos y llevarlos de última a acción, a esos miedos, porque está bien que uno sienta miedo, ¿no? No es decir no siento miedo a nada, sino simplemente creer tanto en lo que vos haces que bueno, tomar una. Para mí es muy inspirador para otras personas que te escuchen, ¿no? Este tipo de cosas, porque. Justamente ese diálogo que siempre hablábamos en este programa y con Gonza, lo vuelvo a traer, era que el cambio de paradigma en Mendoza pasó cuando dejaron de pensar que era solo en un lugar y que si no está ese lugar yo no existo. Entonces vamos a empezar por sentirnos que existimos por nosotros mismos y no porque siempre haya un factor externo, porque si no estamos al horno, ¿no? Para quienes no vivimos en Buenos Aires, no puede ser ese nuestra única meta porque nos vamos a quedar ahí, digamos. Yo quiero seguir. Totalmente. Bueno, eso es muy loco lo que decís vos. Es como, se volvió como mi bandera hace un tiempo, que es la de hacerlo a pesar de que el miedo está a punto de paralizarme y mandarme igual, porque es como, te sentís campeón del mundo después, porque no importa el resultado en silla. El hacer la acción es como súper gratificante y eso sí lo recomiendo. Pero esa frase, hoy te convertís en héroe, yo creo que me voy a hacer una, me la tengo que tatuar, pero es realmente eso. Y no, claro, imagínate el terror, ¿no? Cuando te dicen algo así. ¿Qué? Claro, 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 es que creo que vivimos con miedos y la onda es que somos héroes todo el tiempo, ¿viste? De cosas que pensamos que no, pero sí. Pero viste que culturalmente también, para tomar estas decisiones, cuando haces arte, cuando haces música, también es jugado. Porque digo, no es lo mismo plantearse un plan de negocios para ponerse una línea de comidas a decir voy y grabo un disco. Que es una bocha de inversiones, una bocha de tiempo también. Y como vos decís, tenías 48 horas. Y esa era tu apuesta para después, porque lo que salió después es alucinante. Digo, ahí es bueno, donde se nota, ¿no? Que hubo todo un laburo de fondo y bueno, sin saber por ahí lo de los músicos, sesionistas y demás, también ahí se nota que estuvo cuidada esa otra parte que es fundamental. ¿Vos te manejás como solista o tenés en formato banda también? Yo me manejo con banda. Toco en algunos lugares solo, si hay que estar solo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si me voy a tocar a Ushuaia, bueno, por logística, qué sé yo, voy solo. O a veces uso músicos de allá también, que me acompañan. Pero por lo general, si tengo que tocar en Capital, mañana vamos a tocar acá a Recifes, Provincia de Buenos Aires, acá uso banda, a mí me gusta estar como acompañado. Yo medio que me hice solista porque no queda otra. Pero sí, me siento raro. Porque siempre está ahí manija, ¿no? Es el que activa. Claro. Sí. Está bien, está bien. Bueno, pero son tus canciones, digo, las escribís vos, son tus composiciones. Sí, yo me produzco, compongo, me autogestiono, soy manager todo. Sos tu manager, departamento de marketing, todo. Sí, claro. Totalmente. Vos somos todos, sí. O sea, ojo. Somos, sí, la autogestión. Me gusta, a veces, bueno, se quema la cabeza. Y como decís, yo también tuve emprendimiento comercial, yo también aposté de chico, siempre fui independiente hasta de mi trabajo que no sea la música. Y como decís, sí, el riesgo siempre está. Y me acuerdo patente cuando volví de allá de Mendoza, que gente me dijo, tipo acá de San Pedro del Pueblo, che, pero no había estudios más cerca, ¿viste? Che, tenías uno acá a una hora y yo de decía, y claro, y vos decís, no, pero mirá que está bueno lo que grabé, está bueno, o sea, quedó copado. Pero es eso, es
uno pone todo el amor y para que las cosas salgan, y después yo creo que se ven. Hay gente que está más permeable a eso y otra que no, pero bueno, no importa ya. Escucha, dice, cuenta la historia que a los 15 años empezaste a hacer música y que tuviste la oportunidad de hacer una canción junto a Divididos. ¿Es así? Sí, toqué en vivo con ellos una vez. Y Sí, eras cuando era así, pibito. eras pibito. ¿Y qué onda? A ver, ¿qué fue Ahí, vivir bueno, al lado de...? ahí arrancó el eso que hablamos recién. Miedo, acción. Ahí Pero arrancó. además tipo electroshock te diste, ¿no? Mal. Aparte, yo empecé a tocar a los 14, 15. Ya a los 15 me mandé a tocar en bares allá en Ushuaia. Que me hacían tocar, viste, me metían por la puerta de la cocina porque era menor de edad. No estaba todo tan controlado en esa época, pero digo, ya me mandé, me acuerdo que sabía, no sé, 10 acordes en la guitarra y me puse a componer, armamos una banda, qué sé yo, y después surge esto de Divididos, que también, yo tenía ahí 16, 17, o sea, no tocaba mucho. Qué sé yo, para mi edad capaz que tocaba bien, pero no, en la vida real no tocaba bien. Y surgió eso, sí, que Ricardo Mollo me vio y como que necesitaba alguien que le haga una guitarra en un tema que se llama El Burrito. Y bueno, estuvimos ensayando, ellos tocaban en Ushuaia, vino a tocar Ushuaia en un ciclo que se llamaba Argentina en Vivo, que eran un montón de bandas por todo el país, estoy hablando del año 2001. Tocaban, no sé, tipo Mercedes Sosa en Santiago del Estero, Los Caballeros de la Quema en San Juan, qué sé yo, y Divididos en Ushuaia. O sea que estaba todo el pueblo y más gente de la Patagonia que había venido a ver a Divididos, ¿viste? Un Claro, montón de porque gente. además no es que iban muy seguido. No, no, nunca habían ido. No iban bandas todavía en esa época. Bueno, el trío fue la primera vez que fue la renga. O sea, no, no, no es un lugar muy difícil de llegar, ¿viste? Mucho, mucho gasto. Y no es una ciudad tan grande tampoco. Así que sí, fue una re experiencia, salió todo bien, pero me acuerdo, sí, yo temblaba, temblaba. A punto Están los del videos. desmayo, me imagino. Sí, aparte, esas cosas de pibe. Llegué tarde a la prueba de sonido. Entonces, pero mirá lo que me pasó, o sea. No, tremendo. La gente de la producción, el manager de ese momento me dice, che, mañana a la 1. Dale, poner el show era a las 7 de la tarde. Yo esa noche obviamente no ¿Era dormí. Carlos Roca en ese momento? Era el Killing. Ah, alguien. No dormí y tipo 9 de la mañana le digo a mi viejo, llévame para allá. Caímos a las 10 de la mañana, no había nadie, estaban armando todo, ¿viste? Volví a las 11, volví a las 12, vuelvo a la 1. Y me agarra un asistente y me dice, llegaste tarde, pibe. Y le digo, pero vine hace un rato y no había nada. No, no, ya está, ya probamos tu tema. O sea que me quedé sin probar sonido yo. O sea, yo cuando subo recagado por los miedos, el miedo, sin haber probado y encima me habían retado, así que Claro. si ven el video está en YouTube, me van a ver todo, todo temeroso. Pero claro, me imagino que eso, bueno, primero que fue una muestra de lo que se trata, ¿no? De esto de la responsabilidad, los horarios, el profesionalismo, ¿no? Que implica Claro, en ese momento esto. ya no estaba todavía ducho. Claro, pero sin embargo fue como una lección que te quedó para siempre, ¿no? El cómo tomarte la carrera. Totalmente, sí. Sí, son cosas que te remarcan, ¿viste? Sí, como cuando empezás a tocar de pibe empezás a ver gente más grande, así no sean músicos que sean ni populares ni famosos, pero son profesionales, viste, que se manejan con una seriedad con lo que hacemos nosotros. Claro. Desde subir ensayado, no sé, subir con el instrumento afinado, dar lo mejor, no subir dado vuelta, no cagarse en el que vino a pagar la entrada, así sean 10, 100, no importa. Es como eso, Sí, respetar. respetarse y respetar el laburo Sí. es fundamental. Yo creo que Sí. ya el músico es pomelo, ¿no? Tanto Claro. que este
no me sale la palabra, pero bueno, tanto que reflejó el Capusotto, ¿no? El pomelo ese ya fue, ya no es más viable. Ya fue, ya claro, el rock reviente ya fue, digamos, sí. Y otra de las cosas que nada, me lleva también a preguntarte un poco sobre esta canción, Para Toda la Vida, es un nombre fuerte el Para Toda la Vida, ¿no? Porque sí, es como, a mí me cuesta el pensarlo, ¿no? Cualquier cosa para toda una vida, ¿no? Yo como que me lleva a veces a flashearle y decir, para toda esta vida, para esta cosa temporal del tiempo que a veces, no sé si es tan así. Bueno, ¿cómo la vivís vos a esta canción que con este nombre tan fuerte? Y bueno, es que, claro, parte de eso que vos decís, que el Para Toda la Vida es como, si lo pintás a la distancia, te da como una cierta fobia, qué sé yo. Y en verdad el Para Toda la Vida es, creo yo, ahora, ya, en este momento, y viviendo al máximo todo lo que hacemos minuto a minuto, qué sé yo, es difícil, pero como decís, en esta hora que viste que ahora todo es fugaz, todo es un instante, bueno, creo que eso, yo Para Toda la Vida es ahora lo que voy a hacer en un rato y tratar de disfrutarlo al máximo. Y así capaz que voy a hacer un montón de cosas que las mantengo en el tiempo, que si me la proponía pensar antes, no las hacía. Claro. O me daba fobia, qué sé yo. Bueno, digo, ¿podemos decir que es una canción de amor? Sí, es una canción de amor, sí, totalmente. ¿Y no tiene una explicación, decís? No, porque por ahí, escuchando un poco tu material y demás, no siempre le estás escribiendo al amor, digamos. Por ahí le escribís a otras cosas. Por ahí esta es como tu canción de amor. Y puede ser que sea la más gráfica, pero en verdad, siempre está el amor presente. Lo que pasa es que, no sé, a veces surgen las canciones y no sé si a veces hay traducción, viste, tan así exacta. A veces como que yo trato de que la escuche, que la viva, que la sienta como sienta él, viste, o ella, qué sé yo. Pero sí, creo que estamos, sobre todo ahora en estos momentos de que necesitamos rodearnos de, viste, de amor, de buena onda, buenas energías, qué sé yo. Soy pro amor, sí. Qué buena onda. Y bueno, además esto, qué sé yo, a lo largo de los años voy entendiendo que muchas veces los músicos escriben cosas y las sienten de una manera y en realidad siempre recurren a lo mismo que me acabas de decir, ¿no? Cada uno le da su propia interpretación, ¿no? Y eso es lo más lindo de esto. Es como mirar un cuadro, una fotografía, y yo la puedo ver de un color y de una forma con una iluminación, y vos ver la misma a través de otra iluminación, y lo que estás diciendo vos es verdad, y lo que estoy diciendo yo es verdad, y lo que vos estás sintiendo es verdad, y lo que estoy sintiendo yo también. Digo, es como claro, distintas perspectivas de la mirada del arte que está buenísimo, digamos, que lo podamos ir entendiendo, ¿no? Porque también yo desde mi lugar siempre le estaba buscando como una explicación a las canciones y después decía, che, este es mi momento, en realidad yo la estoy flasheando porque estoy pasando tal o cual cosa. Claro, viste que la canción es como a veces como una foto de ese momento también. Viste que, no sé, te marcó tal canción y vos decís, bueno, pues en ese momento, qué sé yo, claro, yo estaba pasando tal cosa y... Viste que hay canciones que te recuerdan a épocas, a lugares. Claro. Y capaz que si yo te cuento a veces bien, a veces yo compongo, muchas veces, como que siento y baja la letra y empiezo. Que son las canciones que más me gustan. Cuando pienso mucho, no me copa mucho, no está mal, pero a veces si yo te la explico, la letra, decís, ya no es más chill. Claro, claro. Bueno, Seba, ha sido la verdad un gustazo conocerte, charlar este ratito con vos. Quiero pedirte que nos dejes tu Instagram para que la audiencia te pueda ahí conocer un poco más y, por supuesto,
seguir, compartir y todo eso que ayuda tanto a los artistas. Dale, bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Un placer. Se agradece mucho. Y te cuento, soy en Instagram, soy Sebastián Díaz Ramos, y también en Spotify y YouTube. Están todas mis canciones y bueno, ahí voy subiendo las novedades, todo, qué sé yo. Bueno, el video para toda la vida muestra a dos adolescentes así enamorados. Que medio tipo que se ratean de la escuela, como se dice acá, no sé cómo se dice allá. Sí, también. Y bueno, y así empieza como una historia de amor muy tierna. Así que bueno, los dejamos sí. con esta canción. Muchísimas gracias, dale. Seba. Un gustazo. Gracias. Y bueno, si andan por Entre Ríos, avise nomás. Tengo muchas ganas de ir para allá. Me pasaron ahí una data que tengo que hablar con alguien. Ahora. Sí, es hermoso. No te vas a arrepentir de venir, es hermoso. Bien ahí. Dale. Hasta luego. Hasta la próxima. Chau. Abrazo.